Tessa, de verdad eres tú. Tessa, ¿estás bien? Pudo estar alucinando. No fue lo que a mí me pareció. ¿Y si de verdad fue Tessa? ¿De qué hablas? Ella vio algo. Lo dijo. Dijo que ella había hecho algo, que había sido su culpa. Tal vez sea eso. Tal vez sean nuestros pecados que vuelven. ¿Pecados? Qué ridículo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a decir toda la verdad. Eso es lo que haremos. Yo conocí a una chica, Alicia. Era camarera en el country club de mi papá. ¡Ay, no es cierto! ¿La mataste? ¿Qué? ¡No! ¡No! Yo no asesiné a nadie. Yo... La embaracé. Quise apoyarla en todo. Pagar el aborto, acompañarla al procedimiento. En fin, el día llegó y no pude enfrentarlo. No me detuve. Dejé que ella lo enfrentara sola. ¿Ella apareció en tus visiones? Ojalá fuera todo. Anoche volvió a aparecer. ¿Te atormenta una persona que sigue con vida? ¿De qué están hablando? Esto. Estoy hablando de esto. Alicia me hizo esto. Solo que no fue ella. Así como no fue la hermana de Courtney. ¿Entonces qué fue? ¿Jamie qué? No lo sé. Algo que se alimenta de nuestra conciencia sucia. ¿Te refieres a algo demoníaco? Tal vez use nuestros pasados y pecados. Esperen. Somos personas racionales. Pudiste haberte apuñalado solo. Las personas drogadas se lastiman todo el tiempo. Debe haber una explicación lógica para esto. Yo tenía 17 años. Se llamaba Arina Wong y tenía un mejor promedio que yo, así que hackeé sus mensajes de texto y envié sus fotos desnuda a toda la clase. La destruí. ¿Cuál es la diferencia de confesar todo esto? Claramente solo está pasando aquí. Escucha, Courtney me dijo que pensaba que habíamos abierto una puerta. Espera, ¿lo sabían? Tú y Courtney sabían lo que esto podía causar y aún así dejaron que Marlo y yo lo hiciéramos. Oye, creí que solo era parte de la experiencia. Efectos secundarios, boca seca, alucinaciones, temor existencial. No sabía que los efectos secundarios aparecerían para atormentarnos de esa forma. Hay una explicación científica para todo esto. Estamos más allá de las explicaciones. Ok. Si Courtney tenía razón, lo que nos está pasando, estas alucinaciones, estas visiones, lo que sea, solo va a empeorar. Hasta que resolvamos esto, hasta que deduzcamos qué hacer, lo que la haya matado también lo hará con nosotros. Thank you.